Periodistas, directores de cine o animadores de televisión. Esos sueños son los que buscan hacer realidad los niños de cuatro escuelas de la comuna en los talleres de periodismo y medios audiovisuales. Iniciativa del Departamento de Educación del municipio que lleva todo un aparataje profesional hasta el aula. Con el auge de internet y las redes sociales, muchos de ellos muestran interés sobre cómo contar una historia, qué pasos realizar para dar a conocer una noticia o cómo grabar un emotivo video. Estamos haciendo un storyboard para un ejercicio de taller de periodismo que así nosotros expresamos todas nuestras así como características o felicidades que hacemos. En este taller trabajamos mucho con cámaras y aprendo mucho sobre las técnicas audiovisuales. Y en este taller voy a aprender muchas cosas nuevas de cámara y obviamente cómo actuar también. Acción, terror, drama, de todo aquí nos enseña y los profes son buena onda. En este momento estamos realizando el storyboard y el guión para hacer el ejercicio de hoy. Igual me gusta porque igual aprendo harto a manipular las cámaras, todo el tema de las cámaras, el zoom, todo eso, el enfoque, el ISO, el diafragma, todo eso que tiene que ver con la cámara. Igual para aprender, o sea, para estar más informado las cámaras, y más adelante puedo, por ejemplo, si Dios quiere, podría llegar a ser un camarógrafo profesional. Me gusta mucho porque puedo aprender cómo se graba, puedo aprender a más actuar y eso. Bueno, me gusta porque a mí me gusta el periodismo, también porque me gusta las cámaras. Yo como igual soy tecnológico, igual quiero saber harto sobre las cámaras, cómo editar. Y bueno, me metí a este curso para que me enseñen más y no sé, en un futuro tal vez me pueda convertirme en un periodista. Todo esto y más están aprendiendo los estudiantes de quinto a octavo básico de las escuelas Bajo los Romeros, Casablanca, San Pedro y Reino de Dinamarca. Una vez a la semana se ponen manos a la obra para poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo en las entretenidas clases, donde se van familiarizando de a poco con las cámaras, micrófonos y trípodes. Pero eso no es todo, ya que el próximo paso de los niños será elaborar material audiovisual que será exhibido a través de las pantallas de Molina TV, el canal oficial de la ilustre Municipalidad de Molina. Los resultados de estos entretenidos talleres se verán prontamente.